Y nada, había muchas ganas de hacer un largometraje y demás. Entonces tomé la historia, junté como las dos cosas y se me ocurrió hacer, si bien la dirigía yo y fotografiaba a Erika, tratar de hacer una ópera prima con los alumnos del diplomado de Tijuana, con la mayor cantidad de puestos de responsabilidad posibles con la gente de allá. Y adapté la historia a Tijuana. Creo que ganó, me gusta lo que queda. Y finalmente, sí lo hicimos, con la mayor cantidad posible de gente de allá. Solo fueron tres actores, que fueron Jimena, Rosa María y Eugenio. Los demás, digo, no son muchos, pero bueno, los 15 restantes son de Tijuana. Fuimos Erika y yo, fotografiaba a Erika, yo dirigía, producíamos los dos. Teníamos un productor en Tijuana que funcionó muy bien, Iván Díaz Robledo, pero estaba un poco sobrepasado por la cantidad de cosas de más, entonces nos echó la mano Gustavo Gamú y Chucho Berrospe, son de la escuela también. Fue el microfonista y ya. Y todos los demás eran gente de allá. Y bueno, la idea fue siempre eso, siempre fue la idea de hacer una película chica, íntima, que tuviera un perfil bien diseñado estéticamente, ¿no? Que tuviera una correlación respecto a lo que queríamos contar y decir con la estética, además, que tuviera una mirada particular sobre Tijuana, que no fuese la Tijuana ya conocida por la noticia de no, ¿no? por la nota roja y hacer un retrato de un personaje que yo conocía. O sea, que mis alumnos cuando yo llegué eran así. Y la gente que conozco en Tijuana son así. O sea, sí tienen 20 cosas en la cabeza y se la pasan tratando de inventar algo todo el tiempo y hacer arte y hacer videos y demás. Y entonces, bueno, mi idea fue retratar ese segmento, digamos, ¿no? Con la particularidad también de que, porque también es una cosa que veía mucho, la clase media, o sea, el clase pudiente, digamos, es ella, que es la que vive en Tijuana, y el niño de la calle es el que nació en California, que también es una realidad que nadie retrata y es muy común, ¿no? Por ahí más o menos, la historia de la película. ¿Y cómo trabajaste con Paula? ¿Tú trabajaste el guión con ella, lo trabajaste aparte? ¿Cómo fue esa No, relación? le hice yo, después de que me dejó el guión. Me dio un par de devoluciones, como se dice, o sea, no lo leyó un par de veces después y demás y me tiró sus críticas. Y ya cuando estaba filmando, me acuerdo que mandó un recado diciendo: encontré un error gravísimo. Dije, pues es tarde. Y nunca me dijo cuál era el error que había creído. No sé si conocen a Paula, que es un poco loca. Así que nunca supe, todavía no me dijo cuál era el error gravísimo que había encontrado. Pero bueno, ya la película se hizo y estamos muy contentos con ella. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Así es. Espera, la plática la estamos transmitiendo por internet, entonces No esperen a puedes que hablar les sin llegue el micrófono. micrófono. Gracias. O pasarás a la ignominia. No. Anonimidad. Anonimato. Anonimato. Anonimé. ¿Se hicieron copias en 35 de esta película? Sí, está. De hecho, por eso la imprimimos aquí en SSC. Aparte fue todo parte de las locuras que uno se le ocurre cada vez que hace una película y la quisimos hacer en 2.35. O sea, filmamos en HDB, ¿no? O sea, en cinta todavía, ni siquiera eran datos. Y la ampliamos a 2.35. Está muy padre la ampliación, muy bonita, quedó padre. Me gusta mucho. Y hay cuatro copias. Por suerte, fue parte también de la idea, no queríamos lanzar la película. El famoso de que, no, un lanzamiento inteligente, salimos con pocas copias y más, bueno, ya sacas 20 copias y ya le diste 20 copias al distribuidor, ¿no? Entonces, parte de la idea de esto era siempre hacer una película chica. No pensábamos que fuese una película para gran público, nunca fue nuestra intención. Creemos que es una película que va a rodar mucho, poquito así y demás irá, pero y entonces tenemos tres copias que hizo la Cineteca, bueno, que nos pidió la Cineteca a la hora de distribuirla. Te da un adelanto de distribución Cineteca que alcanza para pagar las tres copias. Y ya en la primera semana se pagan las tres copias.
y maravilloso. De hecho, te voy a decir, de todas las películas que he hecho, esta es la primera en la que he ganado dinero. Ya. Así es. ¿Por qué en Super 35? O sea, ¿por qué? ¿El 235? Perdón, el 235. Queríamos un formato muy apaisado. Tijuana es una ciudad que tiene... Es muy geométrica. Entonces queríamos jugar mucho con esto, con las líneas de fuga, las líneas paralelas, simétricas al cuadro y demás. Pensábamos que el 235 nos ayudaba mucho más en eso. Y también nos gustaba la idea de que todo lo intimista en los cuartos y demás también fuesen, hubiese mucho espacio alrededor. O sea, ¿no? El cuarto de ella, por ejemplo, si ves un close-up en el cuarto de ella, se ve mucho del cuarto también, ¿no? Y en la calle también. Entonces es... ¿Y ayuda a distanciar personajes tal vez? No necesariamente, porque puedes tenerlo cerca también. El asunto es que cuando trabajas con formatos tan apaisados, hay que llenar el cuadro con cosas. Y con cosas que digan algo respecto a la historia que quieres contar, ¿no? Y fue un poco la intención. También teníamos ganas, hacía rato que no. O sea, siempre es la primera vez que hago algo en 235. Y ¿sabes por qué no lo volvería? No, sí lo volvería a hacer, por supuesto, me gustó mucho el formato. Pero no lo recomiendo porque las proyecciones después son infames, no tienes idea, nadie tiene un lente de 235. Entonces te lo andan proyectando en un 85. Claro, ahora todo el mundo con esto de la tele 4:3 que todos ven, llenan la pantalla y se ven todos gorditos. Y parece que tenemos el ojo acostumbrado a corregir ese defecto, pero a mí sí me molesta que me pasen esta película en un 85, si no me gusta, se ve feo. Bueno, pero esa es la parte como personal. Lo demás, había una intención dramática, digamos. También tenía que ver mucho con las comunidades. Bueno, te habrás dado cuenta, ¿no? Muchas composiciones, en cierta forma... jugando con las líneas, ¿no? Paralelas al horizontal, cierto estaticismo, digamos, entonces, ¿no? Buscando que ese estaticismo en el cuadro permitiera meterse más en los personajes, por ahí, más o menos. De las mentiras que dije a la hora de proponer el 235 son las que me acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo tengo un par de preguntas, pero para empezar, me ha llamado la atención que un par de veces has dicho que querías hacer una película chica. Uh-huh. Y me gustaría que nos dijeras como qué entiendes tú por una película chica o... Una película no de gran público. Uh-huh. O sea, sé que es una película no es de gran público. O sea, no, con una película como esta no vas a meter más de 50 espectadores en una sala. Okay, porque me dio la impresión que más allá del público también, digamos, la dinámica de trabajo que mencionaste, apoyándote con gente del diplomado de Tijuana, pensé que iba más por ahí. También, en cierta forma. En realidad es el cine que a mí, cuando hago mi cine, mis uh-huh. cosas, es lo que me he planteado hacer. O sea, quiero cosas chicas, quiero cosas íntimas. A veces no necesariamente bajas de acción, ¿no? Pero me gusta más... tener mi espacio, mi tiempo, y eso que filmo rápido, digo, ¿no? O sea, digo, esta película fue hecha no llegamos a la quinta semana, o sea, 4 semanas y 4 días. Pero me gusta tener poca gente en el set, uh-huh. me gusta que la gente que esté concentrada en lo que tiene que hacer, que esté proponiendo todo el tiempo, me gusta eso. Entonces, otra pregunta, no lo había dicho por eso, pero ya que lo mencionaste. Sí, es que la otra pregunta creo que también está ligada un poco a lo mismo y tiene que ver con el otro término que has utilizado para definirla y que tiene que ver con algo íntimo, ¿no? Mm. Y eso puede estar relacionado a la dinámica de trabajo o a la sensación que intentas provocar también, ¿no? Creo que, claro, cuando trabajas con un crew pequeño, provocas una dinámica de trabajo mucho más íntima entre poca gente, ¿no? Pero no sé si la sensación que querías provocar también era una sensación de intimidad y si crees que eso lo conseguiste a través de la forma en la que lo filmaste. Sí, sí, buscamos eso. Buscamos, teníamos desde siempre, y creo que la libramos bastante bien la dificultad. No voy a hablar en plural porque parezco jugador de fútbol, ¿no? No voy a tomar la responsabilidad. Aunque... También es cierto, y me conocen, y bueno, los que han tomado clase conmigo saben que insisto mucho en que uno tiene que trabajar y compartir, ¿no? O sea, estar seguro de lo que quiere, pero a la vez
eso te permite captar ideas e integrar cosas de la gente de tu crew de trabajo, ¿no? Pero bueno, regresando a Psíquise, tenía una dificultad fuerte esta historia y es que ella habla todo el tiempo y él no dice una palabra. Y cuando leía el guión, la sonoridad me parecía tediosa y aburrida, ¿no? O sea, el ritmo que me daba los diálogos y demás me parecía muy cansado. Entonces, tenía que luchar contra eso, pero a la vez tenía que generar esta relación entre estos dos personajes que fuese querida, que fuese posible, cercana. No sé si entrañable, nunca me planteé eso de que amaras totalmente al chavito, más, sino justamente quería jugar un poco con esto también de que es una... No necesariamente tenemos que enloquecer por alguien para hacer locuras, no sé si me explico, ¿no? O sea, de repente se te puede pasar que se te cruce un chavito así por la calle y te lo lleves a vivir a tu casa, como puede ser de que ni se te ocurra, ¿no? Y eso no quiere decir que se vuelva el amor de tu vida, nada por el estilo. Entonces, ese era un poco el desafío, encontrar ese punto en el cual los personajes fuesen accesibles, fuesen queribles, tuviesen una relación fuerte, que cuando estaban juntos se notara que estaban juntos, que había un cambio respecto a cómo habían sido y cómo serían después, y a la vez que no fuese aburrido. Tengo ese viejo problema de ser por mi edad y trato de que mi cine no sea aburrido, entonces me gusta que sea divertido, que la gente se entretenga. Entonces, bueno, por ahí fue un poco el asunto. La tercera pregunta, nada más para ya dejarlo. Quinta y sexta. No, me llamó la atención también porque yo tuve oportunidad de tener clase contigo y recuerdo que, a ver si no me equivoco, que insistías en la idea quizá de definir, de dejar para el momento del set y del bloqueo la solución de la secuencia, ¿no? Así es. Y la impresión que me dio ahora en esta película, a diferencia de las otras, es que me da la impresión de que hay cosas que tenías decididas mucho tiempo antes, ¿no? O sea, hay puestas en cámara que parece que tenías como muy clara, más allá, que no me da la impresión de que fuera el resultado de un bloqueo, ¿no? Uh-huh. Que siento que iba de la mano más de una propuesta estética, como lo mencionaste antes, y que quizá no atendía tanto a una dinámica que surgiera de pronto con los actores en la locación. No sé si me equivoco o igual trabajaste como siempre lo has hecho y ahora ya me dio una impresión equivocada. Sí, trabajé como siempre. Algún plano por ahí de repente dijimos, esto hagámoslo en Top Shot y demás, sí, pasó por ahí. Sí, pero, particularmente pero los Top Shots. Pero que no había acción, digamos, dramática, ¿no? O sea, no había drama, o sea, no había conversación, no había... Entonces, nada, establecimiento de ella durmiendo, pues sí decíamos, venga, ¿no? O sea, veámoslo de acá arriba, ¿no? O sea, algunas cosas de diseño que de repente tampoco te salen, ¿no? No sé, la idea de que la cortina de la ventana formase un paisaje que al final tuviera que ver con la última instalación. Uh-huh. Que era cosas que de repente, bueno, quedan ahí, nada, como un anecdotario. Entonces, sí, pero aparte siempre hago eso, ¿eh? También no es que siempre hago toda la película, o sea, sobre todo en imágenes de transición o que de textura, por lo general eso diseño un poco más. Uh-huh. Tampoco es que las dibuje ni las storyboarde ni nada, pero bueno, digo, bueno, vamos a hacer esto por aquí. Pero si haces un shooting list, ¿llegas al set con...? No, lo hago al momento. Ahora, supongo que había un trabajo muy cercano con Erika también, exacto, ¿no? Que permitía que quizá llegaran a la secuencia. Mira, muchas veces teníamos ya visto un plano que nos gustaba de alguna película además y de repente decíamos, órale, aquí esto, ¿no? Y venía, o sea, y hacíamos el top shot aquí o hacíamos el... Pero en general, no, sí, trabajé como siempre, sí. Tenía, el chavito no es actor, bueno, no era actor en ese momento, y estuve a punto de no encontrarlo porque llegó dos días antes de que cerrara el casting y lo único que le dije a él cuando empezó, le dije, ok, siempre que alguien te diga algo o que te pida algo, tú lo que tienes que hacer es escuchar, procesarlo, luego piensas qué es lo que vas a hacer o contestar y luego lo haces. Dame todo ese tiempo. Y me hizo caso. Entonces eso me permitió bloquear con él, o sea, podía hacerlo, uh-huh, porque cuando Jimena le tiraba una acción, él reaccionaba,
Porque si el actor no tiene práctica, digamos, o no tiene esta sensibilidad, digo, sea actor o no sea actor, no puedes bloquear. O sea, digo, bueno, ¿de qué sirve que estés buscando que el actor? ¿Saben lo que es bloquear, no? Bloquear es desarrollar la escena antes de filmar. O sea, yo, como me gusta filmar, no hago shooting, no hago storyboard, no hago nada, sino que analizo la historia, la analizo con mis actores, la analizo con mi fotógrafo, mi director de arte y demás. Tenemos muchos elementos, ciertas reglas, porque no se pueden tener ambientado, o sea, tener listo un set completo hacia todos lados para filmar. Pero bueno, está bien. Digo, ok, voy a filmar de este lado para allá, quiero esto ambientado y aquí, este es lado muerto y aquí estamos nosotros. Y llego al set y pongo la escena. Pongo la escena que yo, o sea, doy mis instrucciones, a ver, tú entra, además, si estaría él sentado aquí, pero sí, te parece que aquí... Busco que los actores se apropien del espacio, busco que los actores se adueñen de la escena, propongan, muchas veces improvisen respecto, no los obligo a improvisar, pero si improvisan respecto al texto y hacia dónde va la historia, además, me encanta. Y luego, después de eso, cuando estoy viendo ese ensayo, lo veo con mi fotógrafo, lo veo con mi director de arte, lo veo con mi asistente de dirección y terminan y digo, ok, váyanse a maquillarse más, y ahí diseño el shooting, diseño cómo voy a filmar la escena, ¿no? Entonces esta acción de ensayar antes de poner la cámara, los gringos le llaman blocking, entonces de ahí viene lo del bloqueo. Sí. Gracias. Hombre, varios contra. Y bueno, y así lo hice también en esta. Pero explicaba, cuando tienes un actor que no es actor, a veces no puedes bloquear, o no tiene mucho sentido tampoco, porque, bueno, ¿para qué le das? O sea, al revés, pobre, apenas está tratando de sacar algo, cuando tú encima le das la responsabilidad de que se apropie del espacio, de que se apropie de la escena. Entonces, ahí tienes que medirlo con cuidado. Y en este caso, el niño no era su primer trabajo, no había actuado nunca, y me funcionó. O sea, sí proponía, sí funcionaba, sí se metía en la escena. Igual, en general, resolvimos con una puesta en cámara bastante estática también, no era muy compleja, ¿no? ¿Con qué referencias trabajaste? No mencionaste antes que había algunas referencias de unas películas, y suelto el micrófono, te lo prometo. Básicamente, ya ves que somos muy fanáticos del cómic y demás, y básicamente fue una serie animada que se llama Lane. Ah, wow. Y alguna otra cosa de Cabo Vivo, por encuadres y demás. Y básicamente por ahí fue más anime japonés. No, pregunta más. ¿De qué forma construyes el humor en la película? Porque creo que funciona muy bien. Y no sé si a la hora del rodaje funciona mejor llegar con una situación perfectamente estructurada o en base a tu forma de trabajo resulta mejor sobre la improvisación. Yo trabajo el humor a la antigüita, pero la antigüita de Molière. O sea, para mí la situación cómica se construye en base a la acción dramática, no en base al chiste ni a la provocación. Aunque lo he usado, y a veces trabajo con actores que son muy buenos para eso. Cuando lo hice en Nicotina, las partes donde la gente más se ríe son las que improvisaba Chucho Ochoa y hacía sus, ¿no?, marranadas y demás. Perfecto. Pero también eso está recubierto por una situación que tiene que ver... La comedia se tiene que basar en los errores de los personajes. Es muy parecido a la tragedia en ese sentido, ¿no? Los defectos del personaje son los que te van a hacer provocar cierta risa. La identificación que tengas con ese defecto y la reacción del personaje ante él es lo que te puede provocar risa. A mí hay muchas cosas que, por ejemplo, no las hice pensando que iban a ser chistosas, que la gente se iba a reír, ¿no? Otras que sí. Y te pasa también que de repente las que pensabas que la gente se iba a reír no se ríen, las que no. Bueno, es parte también de hacer una película y de hacer dramaturgia. Pero trato de que las situaciones chistosas estén desde el guión, ¿no? Y no tanto la situación chistosa, sino la ironía, ¿no? Esta cosa de que tiene que ver más con la reflexión que con la reacción de carcajada, ¿no? O sea, más con que procesas lo que está pasando y si te causa gracia. Juego por ahí un poco más. Si a veces cae un chiste de más, bienvenido sea. Pero busco este lado más. Entonces, construyo más en el guión. Y después me baso
trato de apuntarlo con los actores, pero hay veces que los actores no dan también, porque eso también es cierto, hay que tener un perfil particular para hacer comedia. Y eso lo aprendí mucho en Nicotina, era muy chistoso con Rosa María Benchi y Inclán, y Rafa Inclán, los dos de escuela distinta, ¿no? Y cuando se ponían en escena, entre que competían y se ayudaban, ¿no? Y yo me moría de risa, yo estaba ahí sentado en el video así, estaba muerto de risa. Y entonces los dejaba crecer. Y Inclán fue el que... Sus indicaciones siempre eran de eso, de timing, ¿no? Y muchas veces de cierta gesticulación, no exagerada, ¿no? Pero decía, bueno, y entonces volteas aquí, date tu tiempo para voltear porque estás descubriendo y decías, y ahí lo veías, ¿no? Y ese tipo de timing, además, que tiene el actor de comedia, no todos lo tienen y hay que aprenderlo también como director, ¿no? Gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera es acerca de esas especies de performance que pones en medio como para hacer una narración. ¿Cómo surge la idea y cómo creas el concepto para eso? Y la segunda es, ¿cómo te metes tanto en el personaje de una mujer? Porque eso me hizo muy curioso, ¿no? Sí, sí. Me han preguntado más de una vez por qué hacía yo esta película. Que la debería haber firmado como Luisa Fernández y me hubiera ido mucho mejor. Mira, me gusta, siempre me pasa eso. Bueno, no siempre, tampoco he filmado tanto, ¿no? Pero. No quiero, digo, cuando dice Nicotina, decían, es una historia muy mexicana, tú eres argentino, no vas a entender nada. Esto es una historia de mujeres, ¿qué tienes que decir? Pues. Hay que saber observar y hay que tener sensibilidad para todo, o sea, hay que ponerse y pararse en el punto donde tienes que parar. Y pararte en el... Tienes que pararte en el papel no de tu personaje central, sino de cada uno de ellos. De repente hay un momento que tienes que mirar como mira y pensar como piensa ella. Como de la misma forma que tienes que tratar de pensar como, y mirar como ve el niño, ¿no? Y después regresar a tu particular punto de vista. Entonces, así lo hago, digo, así me sale también, ¿no? Y es, aparte, nada, yo siempre digo que es un homenaje a todas mis amigas de esa edad, porque son, le robé frases a todas, o sea, todas las frases que salen, bueno, y demás, ¿no? Las anotaba, escuchaba, o las robé de blogs por ahí y demás, haciendo investigación respecto a ese asunto, ¿no? Espalda de mis amigas. Pero es válido, todo eso, mientras digo, construyes tu personaje y lo pones ahí demás, ¿no? Si estuviese siendo un asesino, también tendrías que andar buscando ese tipo de perfil. Y la otra fue la primera. Ah, la de los performance. Veníamos desde el momento en que la convertimos en artista emergente, artista callejera, además teníamos esta idea. Y una de las chavas de Tijuana, que se integró al grupo de trabajo, que no había tomado el curso de cine, es una artista bastante reconocida, se llama Tania Candiani. Y empezamos a trabajar esta idea, yo le decía que yo quería como puntuaciones, yo le hablaba de momentos oníricos. Y empezó a convertirse en esto, en instalaciones, performance y demás, que fuimos generando uno a uno. Los diseñamos entre Erika, Tania y yo, ¿no? Hubiera querido hacer más, porque me gusta como reflexión, ¿no? O sea, siempre apuntan a algo. Pero, por ejemplo, el primero es el del bordo, ¿no? La instalación en el bordo. ¿No? Un poco lo que le da el nombre a la película, ¿no? La pared para Cecilia. Que eso, siempre que... Ahí, por ejemplo, no teníamos esa idea, habíamos pensado en otra cosa, en explosiones de colores y demás. No nos dio el presupuesto e inventamos esto. Porque era esta idea de eso, la necesidad de encontrar un lugar donde poder explotar y tirar, escupir, digamos, el arte, ¿no? Y por ahí vino la idea de la instalación. La segunda era la de las muñecas, la de las mujeres y su obsesión por ser, no repetir los esquemas y demás.
Y teníamos toda la primera parte y ella tenía, Tania tenía en su casa su mesa, su coffee table, es una caja de acrílico con muñecas. Y entonces yo le dije, claro, quiero aplastar tu caja de muñecas. No me dejó, pero hicimos una para la película y la llevamos a estas compresoras de latas, de, ¿no?, que hacen los paquetes de latas, y ahí hicimos la toma de la aplastada de la muñeca. Que era esta un poco la idea de te quiero, pero te... también te aplasta un poco. La del cineclub, por ejemplo, era distinto, no era una instalación, no era una era una escena como un flashback que pasaba en la puerta de un cine. Y ahí a Tania se le ocurrió, le encantaba esa vista de Tijuana, ¿no?, el atardecer. Y el coche sí lo tuvimos que trasladar porque estaba en otro lado, ese coche abandonado, y lo pusimos como si fuese un autocinema. ¿No? La de te quiero y demás. La de la escuela, esa, ¿no?, es también justo, no sabíamos cómo resolverla, estábamos ahí, teníamos la idea de que queríamos hacer como una cosa numérica y demás, y justo en la mañana que la íbamos a filmar, Tania llegó con una foto de National Geographic, además de un salón de clases en China, que era así, como es. Entonces salimos a buscar a una escuela, nos sacamos los pupitres estos y hicimos. Y la más bonita, la que más me gusta más, es la final, la de la salada. Y esta viene porque ella había hecho una instalación que no tenía que ver tanto con el tiempo, sino más bien con el sonido. Puso en un bosque 2000 relojes amarrados a árboles en el bosque, con el despertador puesto a distintas horas. Entonces entrabas a cualquier hora y sonaban como grillos electrónicos. Y a mí me encantó la idea y yo quería filmar en el desierto de la Salada. De hecho, se me quedó pendiente la rumorosa también, que no se me ocurrió nada que hacer ahí. Pero bueno, hicimos esto en el desierto de la Salada y le dimos este perfil ya del tiempo, del reloj biológico, ¿no?, todo este juego y más. Y tanto fue que ya la hizo, condenada Tania, ya la hizo en las pirámides de Giza. Ya me mandó el otro día una foto que está preciosa. Conservó los 3.000 relojes y los puso... Porque los otros 2.000 habían desaparecido, entonces compramos 3.000 relojes para esto. 80 centavos en el puerto de Los Ángeles, 80 centavos cada uno. Así que, de chivo, no, ¿de dónde van a ser? Así que, y nada, y esa fue la... ¿no? Y después está el performance de la playa, y ese está integrado, ¿no?, el de las bandas y demás. Esa fue idea total de Tania. Yo tenía otra idea completa. Me la presentó. No me encantaba porque tengo cierta aversión a todo lo que es militar. Pero me insistió, se lo acepté y me gustó mucho. Y de hecho lo hicimos en domingo, que es el día que Playas de Tijuana se convierte en el paseo dominical. Y la gente estaba, yo vi gente llorando. O sea, le conmovió muchísimo el performance, ¿no? Yo quería preguntar igual sobre el personaje femenino y la actriz, porque la actriz no es local, entonces. No, Jimena Guerra, no, si no la conoces. La prima de Emilio Cortés, hija de Pati Subieta, que estudió en esta escuela, por cierto. Entonces esa sería mi pregunta, ¿cómo trabajaste con ella y por qué ella no era de allá? Porque no la encontré allá. Okay. Digo, tampoco tenía un mercado tan grande de actores, o sea. Sí, me costó un poco de trabajo. Rosa María ni busqué. Bueno, sí, busqué un día de casting, pero me gusta mucho trabajar con ella y quería llevarla. Digo, trato de llevarla siempre. Y el personaje Eugenio tampoco lo encontré. Tenía un chavo que no actuaba y estuve a punto de hacerlo con él y a último momento me llegó el casting de Eugenio y me convenció y lo hice con él. Son los tres que elegí de aquí. Y más sobre el personaje, porque ahorita se hablaba de la comedia y de la ironía, hablaste más de la comedia en tu peli anterior en realidad, pero yo no creo que sea tanto comedia aquí, o como dijiste, es una comedia a la antigüita, porque está más bien basada en la ironía y en los diálogos. Dijiste que te gustaba que viniera del guión también, entonces esa sería mi pregunta, ¿qué tanto del guión ya venía el personaje así o...? ¿O cómo fue que lo trabajaste con ella, digamos? Sí, yo tampoco creo que sea una comedia en sí, para mí es una tragicomedia.
En general hago tragicomedia, no hago comedia pura, pero las partes cómicas me baso más en esto, en que la situación sea, ¿no? La cómica. Y en realidad no lo trabajo mucho. Dejo que, digo, claro, si de repente el tono de actuación se va por otro lado, sí lo corrijo, pero no le insistí particularmente a ninguno en que me hiciera un chiste nomás. Ya a veces les pido que aligeren la situación, que no, ¿no? Que, o sea, me pasó con Eugenio, por ejemplo, ¿no? Que es más, viene de la tele y es más melodramático y demás, y lo tuve que aligerar, decirle tranquilo, no pasa nada, tampoco no está muriendo nadie, o sea, digo, ¿no? O sea, que es un poco de repente. Aparte no es un tono muy común, ya no, lo reconozco. Es que te diré que la risa y los momentos de risa, hasta podría ser una risa nerviosa, sí. Porque la relación hombre-mujer, que es de lo que está hablando la peli o el personaje, o es esos momentos que atrapan y que dan risa, creo que ese es el tema al que se está tocando. Entonces, creo que lo interesante es eso, la visión que decían ahí, la visión femenina de los hombres. Eso es como lo que atrapa, lo que engancha y lo que hace, lo que produce risas en hombres y mujeres, el cómo ella se relaciona con los hombres y qué es lo que está buscando. Y cómo fue ese trabajo con la actriz, ella lo entendió rápido del guión, lo tuvieron que crear ahí. No, y de hecho, como yo trabajo con los actores, planteo la historia, planteo qué es lo que quiero contar con la historia. Inmediatamente le suelto al actor que me diga qué es lo que ve él, primero, qué le interesa de la historia, y luego, cómo ve al personaje él. Yo tengo una idea de cómo es el personaje, siempre la tengo, pero no sé, nunca la suelto, siempre dejo que ellos lo hagan. Yo soy de esa escuela, también parte de la clase. No, que siempre es, claro, cuando eres novato es más difícil, porque siempre te dicen, no, haz tu trabajo, ¿no? Pero no, yo les digo, no. De hecho, empecé con otra actriz y la corrí por eso, a 2 semanas de arrancar. ¿No? Quería trabajar con ella, me parece una excelente actriz, la mejor que hay en México. Irina Azuela. Y nada, o sea, y por ella hice esfuerzos de nada, de analizar escenas, por cosas que no hago normalmente. ¿No? Escenas y por qué el diálogo y demás. O sea, normalmente no lo hago, normalmente dejo que ellos lo hagan. Y tuvo un mal tino en un ensayo y demás de cuestionarme como públicamente y demás, y ya me rebasó y le digo, soy muy alivianado para todo, pero sí soy el director de esta cosa, así que gracias. Y nada, también amigos como siempre, somos muy amigos, nos saludamos, nos queremos y más. Pero bueno, a veces no se puede trabajar con todo el mundo, también es así. O sea, qué bueno que lo descubrimos antes de empezar la película. Entonces te digo, como yo trabajo con los actores, voy dirigiendo. Yo digo, ¿para dónde vamos? Por eso también yo insisto en que yo no soy realizador, realizamos todos, ¿no? Siempre se los digo también. Y los actores son importantes realizadores de la obra. Entonces ellos van realizando y yo voy dirigiendo, voy diciendo para aquí, para acá, para allá, en base a. Entonces, te digo, muchas veces mis indicaciones son tan sencillas como más ligero, más ligero, más ligero, más ligero. O lo mismo, pero menos tiempo. Así, lo mismo que hiciste. O a veces le digo, no, extiéndete. ¿No? O sea, pero, general, eso tienes que tener mucho cuidado también, es en los principios y finales de escena siempre pasa, ¿no? O sea, cuando el actor entra aquí ya está mirando a dónde va, ¿no? O sea, por más bueno que sea, dice, a ver, entras y reconoces el lugar, lo localizas y luego vas. Es así de simple, acción y reacción, es el principio básico de la actuación. Después hay muchas más cosas, pero el principio básico. Entonces yo juego con eso todo el tiempo, y cuando empiezas a jugar con una cosa tan sencilla, la cosa empieza a crecer y empieza a funcionar. Cuando sales de algo pequeñito, cuando quieres salir del gran conflicto, cuando quieres explicar el sentido de la vida en la película, que está muy bien que lo quieras explicar y lo quiero explicar, pero quieres que ella empiece su personaje con ese punto, estás jodido. O sea, no hay forma. Hay que empezar de chiquito y entonces todo empieza a tener un discurso más interesante, más construido, más, no sé si más interesante, más construido.
Ok, y la última pregunta sería, en relación a tu otra peli, tu primera peli, En medio de la nada, porque hablaste como un poco en relación con Nicotina, y también la idea de la peli chiquita en relación a tus otras películas. ¿Tus otras pelis también fueron chiquitas o fueron grandes, a lo mejor en cuestiones de presupuesto o en qué dimensiones son chicas y grandes? Y un poco sobre esta, en la dimensión de producción de presupuesto, también es una peli chica comparada con las otras, ¿cierto? Sí. O sea, la primera, por ejemplo, quedó grande cuando era una historia que pasaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde dentro de un lugar y eran 8 personajes, ¿no? Y construimos una gasolinera en medio del desierto y nada. Claro, ópera prima siempre. Todavía debo dinero de esa película, porque en ópera prima siempre gastas hasta lo que no tienes. La segunda era una película íntima, pero más grande, ¿no? Nicotina, entonces fue más, todos los sets son construidos, personajes, actores más caros, muchas historias entrelazadas. Y aparte, no solo el tamaño de producción, sino también es una película que estaba diseñada para gran público. O sea, digo, ¿para qué? Digo, no abarrotamos la sala, pero nos fue bastante bien, ¿no? Con una película comercial, pero inteligente, ¿no? Digamos, por decirle, por catalogar de alguna forma, digamos, el asunto. Sí, esta es una película de bajo presupuesto, hecha con 3 pesos en HDB, con la mayoría del crew, en su primer trabajo en ópera prima, con muy pocos actores, una historia muy chica, más minimalista la historia, más, ¿no?, conflicto más pequeño. Y que nunca tuvo la expectativa de meter 3 millones de espectadores en la sala. O sea, yo nunca le hice... Si bien, aparte, como te digo, me gusta que mis películas sean entretenidas, ¿no? O sea, tampoco sean en el gran jolgorio, pero sean entretenidas, que te dejen algo en la cabeza, dando vuelta, que tengan un buen ritmo, ¿no? O sea, eso lo busco. A la hora que termine la película, insisto mucho en eso. Pero más allá de eso, sé que no es una película de gran público. Entonces también, no solo es chica en presupuesto, sino también el público al que voy dirigido, sé cuál es, más o menos. Y después de eso hice otra, que esa, por ejemplo, me contrataron y esa es más grandota. O sea, sí, igual le hicimos en 5 semanas y media, pero es una película para niños, explosiones, 5 persecuciones, ¿no? Guanajuato, patinetas, motos y más. Cosa que me encanta porque siempre quise hacer una película de acción y finalmente me contrataron para hacer una. Y espero que le vaya muy bien, estrena en septiembre y que se llama La Leyenda del Tesoro. Se estrena en septiembre y espero que me dé de comer muchos años. No por el dinero, sino porque la gente no se acuerda de esta película de En medio de la nada, ¿no? A mí todavía me siguen presentando como el director de Nicotina, ¿me entiendes? Bueno, espero que ahora me presenten por otra. A la hora que vas a buscar trabajo, te dicen, él es el que hizo tal. Ah, bueno, gracias. Yo te presenté por esta, ¿eh? No, gracias. Con respecto a la música, quisiera que nos platicaras cómo fue que la fuiste, porque lleva un poco no sé si está hecha precisamente para la película, porque el ritmo es como parecido, ¿no? Tiene que ver así más lentito, como baladita pop, pero lenta, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la fuiste armando la pista sonora. Exacto. La pista musical. Sí, no tenía nada preconcebido en sí. No quería la música reconocible Tijuana, ¿no? O sea, Nortec, nada más. Ya había trabajado antes en la anterior la había hecho con Fernando Terrestre, con Fernando... ¿Fernando qué se llama? Bueno, Terrestre, que es uno de los fundadores de Norte, que después se separó y demás. La música de Nicotina la había trabajado con él, me había encantado trabajar con él, excelente músico, y, ¿no?, y se había ampliado cosas y demás, buenísimo. Y quería algo como distinto en esto, ¿no? No quería irme tanto a esa onda electrónica, folk electrónico tijuanense.
Fernando Corona, perdón, se me olvidó la pilla, Fernando Corona, ¿no? Terrestre. Y entonces sí quería algo más melódico, no peleado con lo electrónico además, pero puse algunos temas a la hora de estar editando, pero como siempre, el presupuesto es tan bajo que lo más barato es componer, y componer electrónico, o sea sin estudio de grabación. Y andaba en eso cuando Saulo, bueno, no, de hecho desde rodaje, Saulo Cisneros es el sonidista, un chavo excelente sonidista, realmente, digo, buenísimo, de sonido directo y demás. Y me dijo, yo te hago la música, quiero hacer la música. Y entonces le dije, ok, propónme algo. Y propuso el primer tema, ¿no? Que ahí yo tenía una de Leslie Fish y demás, y imposible pagar, costaba $20,000. Y me gustó, entonces dije, órale, venga, Saulo, échate. Y nada, y compuso la música con sus amigos de Tijuana, ¿no? Yo le propuse, de los 15 temas, le habré propuesto como 7, le di referencias, digamos, ¿no? Y en otros le dije, ponme, aquí quiero algo, en este, y otras me dijo, aquí yo creo que necesites. Finalmente es muy poca música también, no te creas que es mucho tema, pero... y así fue como trabajamos a distancia, no nos vimos después, ya lo volví a ver en... Ah, no, y de hecho en el día del estreno estaba trabajando en Tijuana, o sea que tampoco lo vi. No lo veo desde que terminó el rodaje, hace como 4 años. Pero mucho internet, mucho Skype, ¿no? Y platicábamos en sesiones de trabajo a distancia que funcionan muy bien, de hecho hasta funcionan mejor que estar en vivo. Entonces así fue creciendo la música, me respetó, compuso con letra un par de canciones, cosa que se lo pedí y lo hizo y me gustó sus letras, que es difícil encontrar. No, porque yo le había puesto referencias más complicadas y demás, me gustó lo que hizo y nada, así fue. Digo, también como parte de esto, si bien soy muy obsesivo para muchas cosas, esta idea de que todos realizamos la respeto incluso hasta con cosas que a veces no me convencen del todo o no me gustan y demás, pero si mi colaborador que está metido igual que yo en la película además insiste, digo, órale, venga, va. Lo dejo. Total, mi percepción de las películas cambia con el tiempo también. ¿Alguna otra pregunta? Regresamos del micrófono de este lado. Pregunta. No, pregunta. Ahora pregunta, si no, no voy a poder dormir. Bueno, de pronto hay unas cosas juguetonas de cambios cromáticos, sobre todo, ¿no? ¿Cómo lo diseñaron? Cuéntanos la historia. No fue ni tan contundente ni hubo tantos como queríamos. Entonces quedó una cosa, digo, media sosa. Suceden un par de momentos y no tienen la contundencia que queríamos. Viene del anime, justamente, ¿no? O sea, incluso teníamos pensado otras por corte, ¿no? Como en el anime sucede, o sea, digo que el plano abierto tiene el cielo azul y cuando cortas el cerrado está naranja, ya nadie le importa. Bueno, sí importa, tiene que ver con lo que dice y demás, ¿no? O sea, no te das cuenta. Pero lo probamos y no nos convenció. Entonces decidimos un par de veces cambiar en medio de la toma, que cambiara el color. Y después la otra duda fue si reforzarlo o no. Creo que sí le tendría que ver, pues, o sea, porque queda como error o queda medio, poca gente se da cuenta. Y nada, a veces hay que poner unas campanitas por más que no te gusten. ¿Qué quieres que te diga? Es así de simple y sencillo. O hacer un shuu. Porque si no, nadie se entera. A mí me gustó bastante. O sea, está... Sí. Tiene ondita. Pero le hubiera puesto más, ¿me entiendes? O sea, tampoco fue tan fácil hacerlos. Uno fue fácil y otro tuve que rotoscopiar. O sea, el cielo no recorta siempre tan bien. Entonces tiene sus dificultades, ¿no? Pensamos que íbamos a poder hacerlo más fácil. Entonces también eliminamos un par, por eso, por una cuestión técnica, que la próxima vez lo haré más diseñado. Pero insisto, sí lo quiero seguir haciendo, o sea, sí me gusta. Y bueno, hablaste un poco del formato, pero no hablamos de la óptica. ¿Eran los lentes que vienen de la cámara de fábrica o...? No, teníamos un adaptador de óptica. Teníamos un adaptador óptica Zeiss y otro óptica Nikon. De Zeiss eran los lentes normales, entonces tenía un 18 más angular
y un 85 el más telefoto. Y este, y entonces varias veces usé Nikon. De hecho, una de las ventajas que tiene filmar en la frontera es que el día de descanso te cruzas a San Diego y buscas algo para usar en el día siguiente, cosa que es maravillosa. Entonces un día crucé y compré por $800 un lente 14, porque al día siguiente quería tener una escena con lente 14. Y lo usé bastante el lente 14. Claro, ya te pones en la ampliación, sobre todo 35, sí se nota. O sea, sí se nota cuando es óptica Canon, que es cuando es óptica Zeiss, se nota. Digo, no sobre todo los angulares y demás. Pero bueno, y también, entonces si compramos de uso un 300 y un, no me acuerdo, un 800, una cosa así, ¿no? Que lo usamos al final en la escena de la salada y demás. Ese tipo de cosas, digo, es muy divertido. Compramos una grúita que costó $400, ¿no? Claro, una JVC la puede cargar sin problema y demás. Ese tipo de cositas así, juguetes que de repente, así. Descansábamos los jueves porque trabajábamos el fin de semana porque el chavito tenía escuela, entonces prefería descansar a mitad de semana y trabajar el domingo con él. Y este, y entonces el miércoles ya iba pensando qué quería y me iba el jueves a San Diego, compraba algo y el viernes ya lo ponía, estaba divertido. Cosas que aquí le pedirías a Toño Ruiz que fabricara, ¿no? Para... Sí, pero un lente 14 no se fabrica tan fácil. No. Bueno, pero una grúita, sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Proyectos en puerta? Sí, siempre. Eso siempre hay muchos. Este, pero nada, es un problema. Estamos. No me hagas hablar del país y la crisis, por favor. Sí, es terrible. O sea, realmente estamos. Nada, la situación del cine nacional está bastante deprimente. Todos estamos todos esperando. Este, los 15 apoyos que va a dar IMCINE este año, digo, es eso, es así de concreto, porque el 226 no es para nosotros, chicos, ya lo saben, para estas películas no existe. Este, así que el 226 es el estímulo que tramposamente el gobierno dice que es para el contribuyente, o sea, ¿no? O sea, que es para Bimbo, para ICSE, para Santander, no para nosotros. Y este, entonces puede ser que alguno rasque algo por ahí, pero realmente cada vez menos, es un apoyo que está destinado para producciones de otro tipo. Y lo que es concreto es que este año van a salir, creo que 10 apoyos de Fidecine y 5 de Foprocine para 160 proyectos que presentamos. Así que si hay suerte, este año filmo, si no, presentaré para el año que viene. ¿Qué puede ser? Digo, y hay siempre un proyecto de hacer algo en la casa, ¿no? De película de fin de semana. No, digo. María ha hecho una buenísima película así, por ejemplo. Este, y hay posibilidades de hacerlo. Este, ¿no? Pensar en este tipo de cosas. Serie de televisión. Has tocado 25 puertas para vender una serie. Espero que salga alguna. Este, nada, buscando trabajo de director, ¿no? Como siempre. Y este, que es bueno, ya que está, pasemos el aviso, es uno de los, no sé cuántos de ustedes vayan a estén en la carrera de director, pero es de las carreras más ingratas que hay en este país. O sea, si eligen fotografía o producción o cualquier otra cosa, les irá maravilloso, pero dirigir, si bien les va, una cada 4 o 5 años, si bien les va. Los fotógrafos también dicen a veces eso. ¿Eh? Sí, pero tienen comerciales, tienen series y demás, y no paran de trabajar. Ya sabes que yo soy egresado de fotografía de esta escuela. Y me arrepiento muchas veces de no haber seguido la carrera. Pero bueno, este, pero sí es parte de un poco la queja de que no está diseñado el esquema de apoyos y demás, no está diseñado para los directores, está diseñado para productores y para otros. Los directores sí estamos. No hay ni becas para directores, ni para preparar un proyecto, ni nada. O sea, sí es digo, paso el aviso. Chicos directores, hay que pensar un poco en eso, porque somos el motor de la creación de esta cosa. No es que seamos lo más importante, pero sí somos un motor importante y somos lo que menos apoyos tenemos, de todas formas. Bueno, como paréntesis, la función del día martes se va a recorrer al día miércoles. Viene la película de Jean Gentil con el director Israel Cárdenas. ¿Okay? Hugo, pues una película muy honesta y ya funciona. ¡Qué miedo! Y pues muchas felicidades, muchas gracias por venir a compartirlos con nosotros esta noche. Y pues gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes.